Vicerrector General de la Escola. Ingeniero Jaime Miranda, Director Provincial de Correos del Ecuador, Provincia del Guayas. Ingeniero Miguel Fierro, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Escola. Señores miembros del Consejo Politécnico de la Escola. Ingeniero Cristóbal Mariscal, Vicepresidente Administrativo de la Escola. Economista Federico Boca, Vicepresidente Financiero de la Escola. Docentes y personal administrativo de la Escola. Delegados de los diferentes ministros. Embajadores y cónsules de los diferentes países. Señoras y señores. Sean bienvenidos a esta ceremonia de presentación del sello postal en honor a los 50 años de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Iniciamos este acto con las sagradas notas del himno nacional. Seres aptos para gobernar, para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados. Por lo demás, puesto que por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. En el concierto educativo del Ecuador, la ESPOR ha alcanzado un sitial importante, no solo para la calidad de su proyecto educativo y científico, sino además por la extraordinaria labor comunitaria que realiza. El sello postal que se pone en circulación es un tributo a la calidad de educación del ESPOR, que acarrea la necesidad de una adquisición de conocimientos, de ciencia y el ideal de alcanzar a plenitud en la verdad, es decir, conocimientos y sabiduría, cualidades estas que estrechamente ligadas a la calidad para la superación humana. Para terminar y referirme al refrán que cité anteriormente,
Debemos hacer votos para que en nuestro país se abran no solamente escuelas, sino más centros superiores, como la ESPOL, y todos los ecuatorianos accedamos a esta educación para ser verdaderamente libres. Muchas gracias.